Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo, ya estamos aquí otra vez en otra dando la matraca. Salida de fin de semana. Y ahí tenemos aparcada a nuestra Yayi. Y hemos venido, ¿dónde hemos venido? A Chulilla. A Chulilla. Al sitio de las chuletas. Sitio, por cierto, súper, súper concurrido, ¿eh? Sí. Sí. Muchísima gente, madre mía. Bueno, es que aquí hay varias rutas de senderismo muy chulas que os vamos a enseñar. Unos puentes colgantes, unos cañones, río, bueno, es una maravilla de la naturaleza. Y claro, hemos venido ya un poquito tarde y bueno, pues que nos no... Nos ha costado encontrar un sitio para estacionar. Que no encontrábamos sitio, vamos, hay 3 o 4 zonas de aparcamiento. Pero están a tope todas. Y están a tope. Y al final, pues mirar dónde hemos aparcado. Es un sitio súper recomendable. Vais a ver qué maravilloso es. Y esta noche, pues la vamos a pasar aquí. Hemos aparcado. Vamos a dormir esta noche aquí. Y bueno, las temperaturas, por lo que hemos estado viendo, -1 grado. Hay muchísimas rutas y muchísimos puntos para la escalada. Nosotros ahí no llegamos, ¿eh? No nos atrevemos a hacer escalada. Pero se sube por aquí. Sí, claro, esas son las paredes para las montañas para hacer la escalada. Sí. Buenos días. Segundo día. Hoy vamos a empezar la ruta. Y bueno, hemos pernoctado esta noche aquí. Hemos dormido muy bien, pero cuando nos hemos despertado había un señor del ayuntamiento que iba tocando a las puertas de los vehículos y de las autocaravanas y de las camper para que pagásemos. Solicitando el impuesto revolucionario. 4 euros. 4 euros. A ver, yo puedo entender que cobren, es normal, pero que toquen a las puertas de las autocaravanas y de las camper, pero en plan, pum, pum, pum. Vamos a ver, lo más normal es que se espere. Un poquito de consideración. Que se espere un poquito el hombre a que la gente vaya saliendo y le pida el dinero, pero que toquen a las puertas no nos ha parecido nada. Eran las 8:15, entonces. Nada correcto. Así que nada, ya lo sabéis que si venís a este parking hay que pagar. Pagar antes. Pero que te van a tocar la puerta al día siguiente. Bueno, comenzamos la ruta, chicos. Bueno, pone algo así que está prohibido autocaravanas. Tipo, ¿cómo va? En este parking está permitido todo vehículo. Sí, pero bueno, nosotros no lo vimos, entonces... Claro. Como podéis ver, no ha pasado nada. El hombre nos ha cobrado y ya está. Y por aquí vamos andando, por la carretera, un poco peligroso. Pero es... Vamos a cruzar. Pero es por donde hay que ir, porque la ruta empieza un poquito más hacia adelante. Entonces, vamos a ver qué tal. Bueno, y esta zona de aquí es otra zona de aparcamiento. Que nosotros cuando llegamos ayer estaba... lleno. ¿Veis? Estaba hasta encima de unas montañitas pequeñitas. Sí. Bueno, pero aquí no pudimos aparcar porque estaba lleno de gente. Aquí es en el monte una explanada que hay. Y esta sí que no es de pago, es gratuita. Que a donde estuvimos pernoctando anoche sí que es de pago. ¿Veis? Allá abajo también tenemos a más compis con las autos. Ayer, vamos, era imposible aparcar aquí, con lo cual nos tuvimos que ir al otro parking.
Y creo que el comienzo de la ruta es por aquí. Alucinar, me parece que también se paga hasta para hacer esta ruta. Desde luego que sacan dinero de todo, ¿eh? ¿Por qué? Ah, pero que se paga. ¿Por qué? Ya para estar por los sitios naturales tenemos hasta que pagar. Alucinante. Bueno, mirad, esto es la entrada, el acceso a la ruta. Se baja por aquí. Yo creo que es bastante fácil. ¿Cuánto recorrido nos han dicho, Esteban? 2 horas. Hasta el pantano y 20 minutos, 400 metros. Bueno, pues como habéis podido ver a la entrada, se pagan 1 euro por adulto y los niños mayores de 10 años no pagan. Aquí ya tenemos que pagar hasta por venir a la naturaleza, señores. Pero bueno, si es una forma de contribuir para la conservación del entorno, pues a mí me parece fenomenal, la verdad. Está bien. Tampoco es una cosa que nos vayamos a arruinar, si podemos colaborar en ese aspecto. Pero vais a ver lo alucinante que es este entorno, es súper chulo. La verdad que tenemos cosas, ya no solo pues, en España, ¿vale? Hablo de la Comunidad Valenciana, que es nuestro caso. Súper chulas, que desconocemos, que no hemos venido nunca. Y bueno, pues para eso estamos nosotros, para mostrarosla. Mirar, las raíces de los árboles ya nos hacen hasta de escalones. Es que la naturaleza es sabia. Mirar qué bonito. Tener cuidado con el camino porque es un poquito resbaladizo, ¿eh? Tenéis que traer buen calzado porque os podéis caer, ¿eh? Mirar por dónde va allí, toda la gente haciendo la ruta. Esta es la ruta de los Calderones. Luego está también una zona que se llama el Charco Azul. La dejaremos también en la descripción del vídeo, por si os apetece venir a pasear por estos lugares naturales. Y allí los tengo esperándome. Porque claro, como soy yo la que grabo, pues siempre voy por detrás. Y vamos a traer a la Lina. Pero claro, con lo chiquitina que es ella y sus patitas, pues casi que todo el recorrido la tenemos que tener en brazos. Y aparte que se hiela tostando pan, porque es muy friolera, en eso se parece a mí. Entonces hemos decidido dejarla allí en el auto con su comidita, su agua y la calefacción. Mirad qué pasada. Eso es el Charco Azul. Ahora no es época de bañarse. Bueno, pues hay que bajar por aquí. Tin, tin, tin. Por estas escaleritas. Y vamos a ver los puentes colgantes. Son muy bonitos. Mirad qué chulada. Ahí está. Vamos pasando por el puentecito, mirad qué vistas más bonitas. Es una maravilla, precioso. Aquí no me espera nadie, voy yo sola. Mirad qué bonito. Es una pasada.
Ruta de los Calderones. Otro puente colgante por aquí. ¿Veis? Están haciendo escalada también. Es una zona, como hemos dicho, de escalada. Voy a entrar yo, que nunca me grabo, siempre grabo a los demás. Mira qué chulada, qué puente más chuli. Oye, estaba, verdaderamente está espectacular, ¿eh? Me encanta. El sitio es precioso. Y lo tenemos aquí bien cerca de casa, ¿eh? A una horita escasa. Impresionante. Continuamos. Mira, ahí que tenemos un chico escalando. Marta Fidelina, murciélagos, Lutra. Esos son nutrias, esos son tejones, esos son nutrias, esos son garduñas o Marta Fidelina. Zorro, jabalí. Cabras es lo raro que me llamamos. Cabras es... Bueno, mirad, hemos llegado ya al pantano de la orilla. Bueno, han venido con hambre, con sed. Vamos a comer un picoteo, chicos. ¿Un pico en la bici? Sí. A ver si el señor Álvaro nos saca la bici. A ver qué hay. Es todo guarrerías, ¿eh? Hoy no hemos traído bocatas. Si no, no comemos. ¡Jumper! Va, saca. No, yo no quiero ya. Saca agua para empezar y los vasos. Pues ya hemos salido de hacer la ruta. ¡Uf! ¡Qué agotamiento! Bueno, mirad, chicos, aquí también podéis aparcar, ¿eh? Este parking sí que es gratuito, ¿vale? Este de aquel que hemos pasado cuando veníamos. No tenéis que pagar nada.
Y luego por la tarde, ¿vale? Los domingos por la tarde, la entrada a hacer la ruta de los Calderones es gratuita, ¿vale? A partir de, me parece que nos han dicho, las 3 o las 4 de la tarde. Con lo cual, pues bueno, si podéis hacerla por la tarde, pues que sepáis que es gratis. Y ya vamos andando hacia el parking, donde tenemos la autocaravana, y vamos a hacer comida porque, claro, veníamos ya súper agotados y hemos dicho, vamos a ver si encontramos algún barecito que podamos comer y tal. Hemos llamado a 2 o 3 y pues eso, completo. Siempre hay que reservar con tiempo. Entonces vamos a ver si hacemos nuestro platito estrella de los fines de semana, que es pasta, eso no falla. Y vamos a comer y a echarnos un poquito la siestecita y vamos a descansar un poquito antes de volver a casa. Bueno chicos, ya nos despedimos, hasta la próxima, nos vamos de aquí de Chulilla, ya hemos hecho una siestecita, hemos descansado y ya nos volvemos a la realidad. Venga, decir adiós. Adiós. Adiós, adiós, adiós.